De Toreada, nos encontramos con un gran torero. ¿Tu nombre? Río Rodolfo es mi nombre. Río Rodolfo, y es el ganador. Sí, el ganador. Del 2008. 2008. Y contame, ¿cómo has ganado? Y bueno, la verdad que era la primera vez que venía. ¿No sos de Casabindo? No, yo soy de San Salvador. San Salvador de Jujuy. La verdad, tantos años acá nunca había venido. Y este año dije, no, voy a torear. Ah, y dije, de atrevido nomás. De atrevido, sí, nadie me quería nada, bueno, a torear ni loco, mi señora me quería matar, pero no, vine, me anoté temprano y la verdad que tenía un miedo terrible cuando empecé a ver cómo era la cosa y la verdad que, pero uno confía a la Virgen, tuve mucha fe a la Virgen, me encomendé porque que no me pasara nada y gracias a Dios salí acá a la arena y... ¿Y ahora salí sin nada o salí con algo? No, o sea, protección cero, solamente con el ponchito y a esquivar al toro y sacarle la vincha y ofrendarla a la Virgen, que es la... ¿Y te ha costado sacarla? Sí, tuve el dedo hinchado más o menos 6 meses porque se me dobló para atrás, porque me cuernió cuando le saqué la vincha y me lo tuve 6 meses hinchado al dedo, pero no, o sea, no, después de eso... Hermoso el lugar, la gente y el especial, es una experiencia única, la verdad, encontrarte con un toro en medio de una plaza es la verdad una experiencia. ¿Y qué tiempo te has llevado a torear? Y más o menos estuve alrededor de 10 minutos, 10 minutos, 10, 7 minutos, porque hay que embestirlo al toro, o sea, no es directamente sacarle la vincha, hay que hacer... No juego, o sea, hacerlo pasar 2 o 3 veces y recién sacarle la vincha. No puede sacarle de... Y aparte no hay que agarrarle de los cuernos porque acá, en realidad, el protagonista es el toro, no es el torero. Entonces el toro es el agasajado, no hay que hacerle daño, no hay que agarrarle los cuernos. De ninguna manera, solamente hay que hacerlo pasar y después sacarle la vincha sin hacerle daño. ¿Quiénes son los dueños de los toros? ¿Cómo los traen? ¿Cómo los seleccionan? Acá la gente del pueblo, tanto de Casabindo como de los pueblos aledaños, traen sus mejores toros, los hacendados, arrendados, sí. Traen sus mejores toros y, bueno, son alrededor de 18, 20 toros, con lo cual se sortea cada... Hay toros más grandes, más chicos, entonces para que haya una equidad entre la competición, se sortea los toros por turno y los toreros por turno. Entonces de esa manera es pareja la cosa, el que le toca y quien le toca. ¿Y quién es que gana? ¿Por qué te han dado vos el... Y creo... El puntaje primero es por embestida, o sea, quién torea mejor, quién hace pasar al toro. Después es por no tenerle miedo, algunas veces. También hay puntaje por uno saca la vincha y tiene que hacerle una ofrenda a la Virgen. Se hace hacer Todo eso va sumando puntos. Y eso todo suma. ¿Y participás hoy? ¿Te anotado? Sí, este año ojalá que vamos por el bicampeonato. Si Dios quiere, vamos por el bicampeonato. Así que bueno, te vamos... con mucha fe. Lo importante es participar, pero si se gana, bueno, mejor. Te vamos a filmar y después te vamos a hacer nuevamente una nota. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, le agradezco. ¡Bomba! Particular en este Casabindo, el toreo de la vincha que estamos mostrando aquí atrás. Se está realizando este toreo, que es algo único a nivel país, pero lo importante de esto es que
no se mata el animal. Solamente es un toreo lúdico, es un juego donde los promesantes hacen un enfrentan este desafío en honor a la Virgen. El toro tiene una vincha y el objetivo es que el torero saque, extraiga esta vincha que tiene como premio unas monedas de plata. Toro lo ha embestido, lo ha revolcado, pero pudo sacar nuevamente la vincha. Sí, en la primera, en la apertura, ¿no?, del toreo, estuvo fácil el toro, se la saqué enseguida, pero ahora con el toro colorado este que embestió como a 3 o 4 personas que la tiró por el aire. Era bravo este toro, ¿no? Sí, eran ya 4 que iban pasando por la enfermería. Y me animé, junté valor, le recé a la Virgen antes de salir y bueno, fui a embestirlo, ¿no? Pero a sacarle la vincha, más allá de esquivarlo, fui directamente al choque y le saqué la vincha y ahí me tropecé, me dio un par de vueltas, me pisoteó, casi me corné el cuello, me rozó, porque si no ya en este momento no sé dónde estaría, pero gracias a Dios con mucha fe se la saqué y ojalá, bueno, que bueno, me toque. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, ¿la mano? La mano un poquito lastimada y acá el cuello, tengo hinchado acá que me rozó. ¿Por qué? Mirá. Acá giré un poco para... Y bueno, ¿y alguna ruptura del pantalón? Sí, un poco del pantalón y una pisoteada que, bueno, me la llevo de recuerdo, ¿no? Pero después todo bien, mucha suerte tuve y... Y me ha gustado eso, que te fuiste directamente al frente de la iglesia. A la iglesia, porque le dije a la Virgen antes, unos segundos antes, porque venía todo el mundo y nadie le sacaba. Entonces le recé a la Virgen y le dije que le iba a dedicar esta... Si le sacaba la vincha, claro, se le iba a dedicar. Así que lo primero que hice fue saludar a la Virgen. Y bueno, con mucha fe. Y ahora, promesado para el año que viene, ¿no? Si Dios quiere, si nos permite. Claro. Bueno, Rodolfo, muchísimas felicidades. Y bueno, el año que viene está de vuelta. Sí, el año que viene estoy de vuelta, si Dios quiere. Y ya es una promesa. Es una promesa, tengo la chapa, ya que vengo. Y bueno, no le agradezco a ustedes, ¿no?, por haberme hecho la nota. Y saludos para usted, para el canal y para todas las personas que están viendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodolfo. No, muchas gracias a ti.